no les importa cuánto está el dólar. Total. Es un problema menos. Obvio. ¿Usted prefiere un dólar o un real 75? Un real 75. ¿Un real 75? ¿Segura? Seguro. ¿Usted qué prefiere? Un real 75. Un 75. ¿Por qué uno tiene que estar obligado a pensar en pesos? Pero ustedes no leen los diarios. Europa se está viniendo abajo, se está desfondando con el tema. ¿Cómo que tiene que ver? En Europa no te ponen restricciones para... Ah, ¿no? Anda a comprar dólares en París. Te venden. Anda, ¿pero qué te van a vender? No te venden. Anda a Brasil a comprar dólares. No te aceptan dólares. Te piden que le pagues en reales. ¿Cuánto cuesta apartamento en dólares? Na verdade, em reais, né? É moeda brasileira, é real e o dólar não é utilizado. Eu nunca vendi nada em dólar. Nunca? Nunca. Quando vende uma casa, vende um imóvel, em que pagou os salários dos obreros, o cemento, os impostos? Em dólares? Não, em pesos. Então, por que razão, motivo ou circunstância para uma casa que está acá, em La Pampa ou em Misiones, vamos a usar a moneda que se usa para pagarla em Miami, em New York ou em Chicago? Quanto está o departamento? 150 mil dólares. Bien, perfecto. ¿Te lo puedo pagar en pesos? Sería conveniente que consigas los dólares y poder pagarlo en dólares, ya que el precio está dolarizado. Nunca vendí nada en dólar. Nunca. Nunca. El despegue de Brasil, la colocación de Brasil casi consagrada como una de las potencias, o por lo menos uno de los 10 grandes países del mundo. Brasil, al que ahora nosotros miramos, a los que miramos ahora con admiración. Yo me canso de hace 25 años que digo, miremos a Brasil. Nunca vendí nada en dólar. Nunca. Nunca. Fíjense, Argentina 1.300 dólares per cápita, calcula el Departamento del Tesoro norteamericano que tienen los argentinos en su poder. Fíjense Chile, 16 dólares per cápita, apenas. Brasil, 6 dólares per cápita, no le dan bola. Es más, y los estadounidenses no ahorran en dólares, ahorran en oro. Ajá. Porque ni ellos confían en su moneda. Entonces me da la sensación de que nos estamos equivocando un poco. ¿Vos ahorrarías en una moneda cuyo país que la emite está en recesión, casi entra en default y tiene la mayor deuda externa del mundo? Ay, no. Supongo que no. ¿Y Estados Unidos es la moneda que emite el dólar? Sí, pero es la que más se mueve hoy en día. ¿Sabés qué país emite los dólares? Está bien, pero no sé, se me ocurre que el dólar se mantiene más. Todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, deme 3 dólares, y otro dice, deme 4 dólares, y otro dice, deme 8 dólares. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que mueva la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. ¿Cuál cree que tendría que ser la política de Argentina en este tema? Usted debería haber ahorrado en época de vacas gordas, esto es elemental. Usted cuando le va muy bien en algo, trata de ahorrar algo. Bueno, acá no ocurrió eso. ¿En qué lo gastan? Salarios, jubilaciones, obra pública. ¿Qué lo gastan? Salarios, jubilaciones, obra pública. Me parecen todas cosas saludables, ¿o no? Por culpa de eso te tienen control de cambio, entonces. Yo prefiero que la gente tenga trabajo, que haya obra pública, que los jubilados se puedan jubilar. A que yo me pueda comprar dólares, ¿o no? Te están diciendo. ¿Pero qué te están a partir de ahora tenés que pensar? A mí no me dicen nada. A mí no me dicen nada. Me sugieren que hay una nueva regla de juego que además tienen que ver con la necesidad de Argentina de tener las divisas para pagar deuda externa. Con esto tiene que ver. Mira, con plantarse frente a los organismos internacionales y decir pagar para no seguir agarrado de las pelotas, dijo. Falta comunicar mejor este tema, teniendo en cuenta la adversidad para comunicar determinadas cuestiones, porque hay más de 300 o 400 medios que tergiversan y deforman todo. Una nota que salió hoy publicada en el Cronista Comercial, dice, evalúa el gobierno opciones para especificar aún más la economía, y dice, en los despachos oficiales sale la especificación de la economía argentina con una idea que es impulsada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. O sea, me atribuye una idea, un proyecto. Lo que están haciendo este medio y otros más, por ejemplo Clarín también, es agitar el terror entre la población, crear pánico, forzar una devaluación de la moneda, una mega devaluación. Entonces, aquellos que están puestos en dólares obtendrían una ganancia de cortísimo plazo con una devaluación,
que están esperando. Queremos decir que como periodistas de Telenoche, nosotros lo que queremos es defender a las instituciones, porque consideramos que es nuestro deber defender a las instituciones de este país. No nos olvidemos que el doctor Duhalde, en su tránsito en la presidencia de la Nación, convirtió la deuda de dólares en pesos, y el que favoreció fue el Grupo Clarín. Y en la mesa de esa operación estaba el señor Manieto, tomando la decisión. Defender a las instituciones significaría para la economía devaluar. Cuando vos liberás el dólar con el problema internacional que hay hoy y con la economía bimonetaria, con la cabeza bimonetaria que tenemos los argentinos, los saltos que pega el dólar en Argentina son enormes. Son enormes. Entonces, ¿qué pasa detrás de eso? Bueno, lo que hemos vivido siempre, lo vimos en 2002. Tuvimos una inflación enorme, tuvimos una suba de la pobreza que llegó al 54%, una suba de la indigencia que llegó al 27%. Es decir, el que está queriendo que suba el dólar está buscando el caos. Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. And now, the not incredible adventures of the down and out dollar. It sure does stink being a U.S. dollar. I used to be on top of the world. Here's how it's gonna go, see? The dollar's king, got it? Gonna be king forever. Anyone who says otherwise gets a knuckle sandwich. Understood? Right, right. In English? Yes. Now look at me. Good for nothing. Who wants a measly old dollar? Está Miguel Brown en nuestros estudios, es el economista estrella de Macri. ¿Eh? ¿Quieren saber qué piensa Macri con el tema dólar? Bueno, lo vamos a consultar ahora con Miguel Brown. Pedirle a la gente que ahorre en pesos es pedirle a la gente que pierda el valor de sus ahorros. No tiene ningún sentido. No se puede dolarizar por especificar por decreto. No se puede dolarizar por especificar por decreto. Pronto el dólar sea la única moneda en la República Argentina. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Fuerte. ¿Qué le aconsejaría a los argentinos? Yo le diría que si tiene un peso en el bolsillo, compre un dólar. El dólar todavía no llegó a su precio máximo. Está hablado para fin de año de un valor superior a los 6 pesos o 7. El gran transformador. ¿Quieren saber qué piensa Macri con el tema dólar? Bueno, lo vamos a consultar ahora con Miguel Brown. Diría a los economistas, lo estoy viendo otra vez, aparecieron todos estos tipos. Si piensan que el dólar cuesta 6 pesos, vamos con las cámaras, ¿eh? Tienen plata. Vamos con las cámaras a una casa de cambio que compren 200, 250 mil dólares a 6 pesos. El dólar no cuesta 6 pesos, no es cierto. No es cierto. Argentina sigue siendo competitiva con el tipo de cambio que tiene. El juego es tratar de conseguir dólares a tipo de cambio oficial y venderlos por otro lado. Entonces empiezan curros como sobrefacturar las importaciones y subfacturar... Pero eso lo delincuente, ¿no? La persona común. No, pero justamente nos convierte a todos en contrabandistas y delincuentes. No. ¿Por qué? Yo no lo voy a hacer eso. Está bien, pero mucha gente, o sea, a ver, si a vos decís, che, tenés la posibilidad de comprar dólares a 4.40 y venderlo a 6, mucha gente lo va a hacer. ¿Quieren saber qué piensa Macri con el tema dólar? ¿A cuánto los está vendiendo usted para saber, digo, porque ando necesitando comprar? Si necesitas, te vende. Yo te vendo. ¿Mi oficial o cuánto? ¿A 7 lo está vendiendo? 8.50 está vendiendo. Mucha gente lo va a hacer. Pero te tenés que dedicar a eso. Mucha gente va a ir a laburar y después vuelve a la casa. Pero aparte es cometer un delito, porque lo estás vendiendo en el mercado ilegal. A ver, cuando vos querés proteger tus ahorros, yo creo que no estás cometiendo un delito, creo que estás cuidando lo tuyo. Digamos, cuando una ley es injusta, me parece que no es lógico pedirle a todo el mundo que se autoincinere. A ver. Digamos, eso no es una ley razonable. La sobrefacturación y subfacturación de comercio son delitos de guante blanco de alta sensibilidad, porque son atentados
contra la caja de todos nosotros. Claro. Y eso dicho por televisión por un economista oficial del PRO, la verdad que estremece. Es decir, están dispuestos a cualquier cosa, ni ley, ni moral, simplemente generar pánico. Bueno, el que no cae es el dólar paralelo, el dólar blue. Black, sí. El green, no sabemos y el blue, dónde salió el azul. Pero de cualquier manera está 5.93. Sí, de cualquier color. Que, claro. Bueno, es rojo, esto. ¿No? Es rojo, de alerta, de alarma, se disparó. Sí, el blue, ahorre, ¿no? Que el sería paralelo, negro, el blue. Pero el que por sí. Eso el gobierno está fomentando el mercado negro. El gobierno está fomentando el mercado negro. Hace un rato hubo una reunión en el Ministerio de Economía con las principales casas de cambio del país. Se les dijo, miren, se les fue la mano. O sea, el hecho de que nosotros hayamos cerrado la venta de dólares para evitar que nos pase lo que pasa en otros países, no porque tengamos un problema, para evitar tener un problema como están teniendo otros países, no quiere decir que le regalemos este negocio de que ustedes compren dólares a 4.50 y lo venden a 6. Han estado estafando a la gente, o sea, de una manera brutal. Y de la semana que viene aceptaron proveer al mercado, a ese mercado paralelo, a un dólar de 5.10. Acá se viene excedido, y si a eso lo juntás con que te lo ponen en la tapa del diario, te genera incertidumbre, te genera miedo en la gente. ¿Qué han hecho, lamentablemente, es hacerle comprar a muchos? Claro, ese es el tema. Es el a tema. 6 pesos con 30. The economy's given me a hell of a time. Nowadays a dollar bill just ain't worth a dime. So smoke 'em if you got 'em. It's lonely at the bottom. When you're a U.S. dollar bill. Mi cocodrilo verde, son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral. Bravo. Gracias, muy bueno. Gracias, Caetano Veloso, por el Cocodrilo Verde. Y bueno, a Fernando Carlos le digo, a los que compran al paralelo, a 6 mangos son unos giles, ¿no? Pues se nos pobrecito, no gaste. Pobre. Porque es mi amigo, lo quiero y entonces. ¿Y porque anda diciendo boludeces? Quizás y yo porque... no me expliqué bien. No, por ahí no lo entendieron ustedes, no que sea un boludo él. No, de ninguna manera, no le permito. Digo, por favor, si me cae un 10 ese muchacho. No sé quién es, ¿de quién habla? Basta. Y por otro lado, no, lo que quiero decir es, en el 2002 hubo una ley. En el que se especificó la deuda, que después del corralito, etcétera, ¿no? Se llamó Ley Clarín, fíjese. No diga. Claro, para especificar la deuda, entre otros, Dualde le armó con el Congreso una ley específica para que ellos no tuvieran una deuda en dólares que era impagable. Claro. En ese momento estaba bien especificar. Pero ahora, mirá vos, ahora no. Ahora no. No, ahora hay que dolarizar todo. Y yo creo que tendríamos que tener todos dólares. Entonces podríamos volver a la deuda que tenía Clarín, que vuelva a ser en dólares. A ver si le gusta. A ver si le gusta. Y escúcheme una cosa, usted que tiene tanta relación con Brasil. En Brasil no te agarran un dólar, pero ni que lo agarren borrachos. Nada, ¿no? Por eso yo ahorro en reales. El futuro de Laura Curra. Ahora tengo que a eso, Menchi. El único país que está dolarizado, además de Estados Unidos, es Ecuador. Y hoy se comió 4. O sea, 4-1. Así que 4-1. 4-1. 4-1.